DJ Mamón. Hola Enrique, te digo que soy Jay Mamón por las dudas porque me conociste con las máscaras de látex en tu cara me suena. Sé que sos fanático de Frozen, la película. Te imaginé cantando el tema Let It Go en tu casa, tirándote nieve. ¿Recordás algo ridículo que hayas hecho solo en la soledad de tu casa o de lo que sea? ¿Viste esas cosas que te dan vergüenza que sepan que lo haces solo? ¿Hay algo que hagas solo que no sepamos? Un abrazo, Jay. Sí, un beso. Bueno, debe haber. Por supuesto, desde que era chico hacía papelones yo, solo. Como yo quería ser actor desde los 5 años, hacía poses delante del espejo. Entonces, claro, cuando estaba en el baño, cerraba la puerta y mi mamá lo único que creía es masturbation. Claro, no quería que te Entonces, tocara. decía, toc, toc, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba haciendo poses delante del espejo. Ya salgo, mamá. Mi mamá quería que yo era un pajero, pero de aquellos. ¿Sí? Estaba haciendo gestos como iba a salir en la tapa Radiolandia. ¿De verdad sos fanático de Frozen? Sí, no, no. Lo que pasa es que en tu cara me suena. Cuando hicieron Frozen, yo deliré, porque lo hizo muy bien la chica, creo que fue, no sé si fue Angelita Torres o Laura Esquivel. Angelita Torres lo hizo. Y lo hizo tan bien, y yo deliré, digo, ¿cómo me gustó Frozen? Y ahí estaba. Es un reduccionismo, falso. Me mató. Y además, ¿seguís? No soy muy de Disney, sí. ¿Seguís? Entiendo, sin celular. ¿Sin ¿no? celular? ¿Algún acceso a internet, algún portal de noticias, sí? No. Cero, diario cero, de papel. Cero. Diario de papel, yo leo Crónica Nación, Clarín y Página. Ah, así bien. Me entero del que pasa. Claro. Bien. Porque si no, está tengo bueno, que hacer rompecabeza total. No hay forma de que alguien te alcance una tabletita, probá. Sí, me probé un montón de veces, la hago con pelota. Se te rompe. La desprogramo enseguida, pongo mal el dedo, perdón la expresión, pongo mal el dedo, me lo han querido, hasta me han regalado una y después la archivé directamente. El penúltimo viaje que hice a Europa, me dijeron, estás grande, Enrique, estás diabético, te puede agarrar un ataque, te puedes caer de culo en un aeropuerto, ¿a quién carajo llamás directamente? Tenés que llamar a la asistencia pública, a tu servicio médico que lo llevas. Si no tenés un celular, no vas a poder. Entonces, una sobrina mía me dio un celular arcaico, de esos chiquititos, una los porquería. Los de tapita, lo que le gustan a Beto. Los de tapita, esa es la porquería. Lo quise usar varias veces por joder nada más y me comunicaba con Tanganica, no sé qué hacía. Ponía mal el dedo, es una resistencia, que es una resistencia estúpida, enferma. Debe ser un toc que tengo, un toc toc. Bueno, al menos no lees las barbaridades que dicen de uno en internet. Eso sí. Pero me entero igual, y me entero igual porque me lo dicen mal, me lo dicen agrandado. ¿Sabés lo que dijo Alfredo? Casero. O sea, agregaron más cosas. Me ha dicho culo pesado, cagón, culo chato y que no me jugaba por nada. Y me agregaron que yo era un hijo de puta, que esto y el otro, y no lo había dicho. Claro. Si te aviso que hay como 4 Enrique Pintis en Facebook. Sí. Con tu cara y todo. Desgracia humana. Pero hay gente que te admira, no sé. Sí, debe ser gente que me admira o que me quieren matar, no sé cómo es. Mientras yo no me entere, que hagan lo que se les dé la gana. Bueno, si estás en tu casa sin ganas de cocinar, ni hablar Semana Santa, ¿no? Bueno, oficina, con hambre, cualquier día a partir del lunes, Guía Olio, la guía de restaurantes más importantes de Argentina, te presenta Olio Delivery, la forma más rápida, cómoda y eficiente de pedir comida a domicilio, Marito. Es súper simple, entras a la web o te bajas la app gratis y en solo 3 pasos estás disfrutando de la mejor comida. Olio Delivery, con más de 3.000 restaurantes y casas de comida, te ofrece más opciones que los imanes de tu heladera, te permite aprovechar miles de descuentos especiales y pagar con tarjeta o en efectivo, desde sushi hasta helados o una buena picada. ¿Cansado de pedir siempre lo mismo? Olvídate del imán, aprovecha sus ventajas y simplificate la vida. ¿Qué vas a pedir hoy? oleodelivery.com.ar. Bueno, un abrazo para Rosendo de los Cojones, para la gente de Fahrenheit y la Finder que me han mandado. Gracias. Muy divina, señora. Calzado hoy. A ver qué te pregunta Ana María Picchio, tan querida. Divina. A ver. Sí, soy Anita, aquella que una vez te acordaste. No sé, en el año 70 y pico, vos venías en un carro, arriba de un carro por Pinamar. ¿Te acordás de eso? No me digas que no te acordás. Bueno, contámelo, por favor. Sí, Anita, mi vida, mi vida. Vos sabés que yo
Una vez, un amigo mío, Luis Fischer Quintana, había estrenado un espectáculo mío junto con Nelly Fontán, una actriz extraordinaria, que ya no está con nosotros, desgraciadamente. Un espectáculo mío se llamaba Oh, mi mamá, qué buena fuiste para mí, que lo había escrito yo. Era el problema de Edipo, en Café con Ser, qué sé yo. Y lo habían ido a estrenar a Pinamar. Y resulta que yo no tenía un peso, no tenía un mango, partido por la mitad del año 70. Y entonces me fui a Pinamar. En micro, trángala, llegué, tenía la plata justa y ellos me habían dicho que iban a debutar en un local. Y resulta que yo empecé a buscar el local. Yo digo, mirá que yo no tengo plata más que para el pasaje. No, te quedás con nosotros después en el hotel, ningún problema, nada. Así que yo dependía de ellos, un tarado. Entonces voy y no encuentro el local. Y el local me dice, no arreglaron acá, ¿eh? No arreglaron acá, están en otro, pero no sabemos cuál es. Empecé a divagar por toda Pinamar y de repente veo en un sulky que venía Ana María Picchio con los hijos de Palito Ortega, muy chiquitos, ya creo que Julieta y alguno más, venía, iban a la peluquería de por ahí. Anita me conocía, porque yo había escrito para ella El Párpado Caído, que era un espectáculo con Adrián Guío, que había hecho 2 años antes. Entonces me decía, ¿qué haces? ¿Estás de vacaciones? Y digo, no. Entonces la llevé aparte y digo, mira, quiero ubicar dónde está el local este, porque finalmente había encontrado un local que se llama Zoom Beer, o Zoom no sé cuánto. Entonces le digo, ¿dónde está? Lo buscamos enseguida, pero yo tengo que llevar a la peluquería a los chicos, me encuentro con Evangelina. Entonces, ¿me cuidan los nenes? Yo estuve cuidando a los nenes de Palito Ortega, mientras ellas iban a la peluquería. Y entonces, finalmente, entre todos buscamos y encontramos el local, los encontré a estos dos pelotudos que estaban en otro lado directamente, pero fue una aventura tremenda. Yo ya me iba, ellos me sacaron el pasaje de vuelta. Ana María me sacó el pasaje de vuelta y cuando yo estaba en la estación del micro para volverme, apareció despavorido Luis Fischer Quintana. Che, sabemos que estamos acá, nos encontramos con la Piqui y nos dijo que estabas acá. Entonces me vinieron a buscar, devolví el pasaje, me quedé en el hotel con ellos y esa fue toda la anécdota maravillosa. Pero aparte, con Ana, aparte del Párpado Caído que yo le escribí, compartimos una película para mí inolvidable, Perdido por Perdido. Claro. Donde hacía mi novia, mi amante o lo que sea. Viéndolo. Y realmente eran unas escenas muy tiernas, muy lindas, muy, muy, muy encantadoras. Allá en el fondo de la pantalla está. Hay una escena, ahí estamos viéndolo. Ahí, ahí, exactamente. Vos hacías un policía ahí, ¿no? Hacía un policía retirado que era agente de seguros. Le había pegado un tiro, quedó rengo y era un agente de seguros. Se quería hacer rico alguna vez cagándolos a los de la agencia de seguros y terminaban cagándolo a él. Un personaje muy querible, muy lindo, Matesuti se llamaba, y un personaje que fue un desafío para mí y que yo pensé que después de eso me iban a llover ofertas y no me llovieron ni soretes. Nada. ¡Qué va! Saben que lo van a ver al Liceo, otra vez Sopa, que aparte le va muy bien, ¿eh? Llena casi todas las noches. Sí. Estamos con Enrique Pinti, un buen rato más, ¿eh? Breve corte y estamos de nuevo.